Hola, gracias por estar con nosotros en De Grecia para Occidente. Bienvenidos a este su programa. El día de hoy Juan Carlos González nos acompaña con un testimonio precioso. Juanca, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Mabel, por estar acá y por tomarme en cuenta, ¿verdad? Gracias a usted. Quédense con nosotros acá en De Grecia para Occidente, un programa muy especial hoy con Juan Carlos González. Clínica Veterinaria MEM. Nos puede llamar al 2494-8816. Nos ubicamos 275 metros al oeste del Banco Nacional en Grecia. Le atenderá con gusto la doctora Cristina Montero, médico y cirujano veterinario. Les invitamos a venir a Clínica Veterinaria MEM, la mejor clínica veterinaria en Grecia. Visítenos, tienda Raúl Vega, tienda por departamentos. Ellas Boutique, especialidad en vestidos para toda ocasión. Para este Día de la Madre, le ofrecemos bolsos, carteras, bisutería y gran variedad de diseños en blusas y pantalones. Estamos 150 Sur de la Mutual en Grecia. Teléfono 2494-0505. Ellas Boutique. Del Piano, Asociación Musical. Estamos 300 metros sur de Palí, en Grecia. Ahora contamos con la valiosa colaboración de la profesora Flora Elizondo Jenkins de la Universidad de Costa Rica. Se imparten clases a partir de los 5 años de edad y no se cobra matrícula. También contamos con clases de guitarra, violín y mucho más. Llámenos a los teléfonos 6073 1374 y 8414 7330. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Somos una empresa regional al servicio de nuestros clientes desde 1956. Le ofrecemos fertilizantes agroquímicos, llanta de todo tipo, alineamiento, maquinaria agrícola y ahora nuestra nueva línea de materiales de construcción. Comparta con nosotros el placer de servirle. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Con nosotros acá en De Grecia para Occidente. Juan Carlos, pues bienvenido nuevamente, ¿verdad? Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿dónde nace, dónde crece Juan Carlos González para que la gente en casa sepa quién eres? Juan Carlos nace en el Hospital de Grecia, un 29 de octubre de 1990. Crecí en el Hospital de Grecia y mi infancia prácticamente crecí en el Raicero, en la Argentina de Grecia, y unos cuantos años, y de ahí pasamos a vivir a lo que fue Barrio Jiménez. Barrio Jiménez, muy bien. Ahora, para mí es importante preguntarle a Juan Carlos, su mamá, su papá, ¿cómo fue su infancia? ¿Eras un niño extrovertido o introvertido? Yo creo que como todo niño, ¿no? Creo que como todo niño, sí, era un poquillo imperactivo, porque mami me lo decía, un poquillo imperactivo. En la escuela, gracias a Dios, me considero que me porté bien y todo, pero siempre he sido así como enamoradillo, ¿verdad? Pero sí, pero gracias a Dios... Es extrovertido, podría decir que es la palabra. Muy bien. ¿Alguna anécdota? ¿No te has acordado de alguna anécdota que quieras compartir hoy? Sí, cuando estaba más niño, con los compañeros, amigos de infancia, nos fuimos a los cafetales, a piar mangos y qué sé yo. Y fíjate que esa vez a un amigo, por estar ahí, por estar bajando las mangas, lo picaron las avispas, pero lo picaron por todo el cuerpo. Oiga, y él llegó a la casa llorando y nosotros, y el papá lo regañó y todo porque le dijo que no se metiera ahí. Por apiar jocotes y mangos, pero esa vez fue una historia increíble y él siempre se acuerda porque en toda la parte, en todo su cuerpo lo picaron las avispas. Sí, a todos nos pasaron cosas así, muy en realidad. Bien. Todos los que éramos más tremendos, entonces sí era bien extrovertido Juan Carlos. Más o menos. Juanca, para mí también es muy importante saber sobre tu papá, tu mamá, nos hablas un poquito de ellos. ¿Qué es lo positivo que tiene hoy Juan Carlos en su carácter, en su personalidad, que llevas y que has rescatado de ellos?
Sí, claro, bueno, primero que todo, obviamente, yo creo que para cualquier joven, para cualquier persona, lo más grande que uno puede tener es su familia, sus padres, su madre, que siempre he tenido un padre también a la par mía, pero siempre la que ha estado al pie del cañón ha sido esa madre, ¿verdad? Pues uno rescata eso, como dice usted, Mau, uno rescata para el día de mañana, para lo que uno tiene que cosechar. Y puedo cosechar muchas cosas lindas de ellos dos, puedo cosechar cosas maravillosas de mi madre, tanto como mi padre, porque hoy en día mi papá puede decir que es un hombre renovado y ha cambiado mucho. Muy bien, ¿a qué te refieres con tu mamá de al pie del cañón? Uf. ¿Cómo es ella? ¿Me la puedes describir un poquito? Vea que esta entrevista sale en el mes de la madre. ¿Y a qué te refieres con un papá renovado también? Mira, Mau, usted que es mamá, yo no, ahorita no soy padre, pero me imagino que el amor de madre es lo más grande que hay en esta vida. Y puedo decir que tengo no una madre, tengo lo más bello que Dios me ha dado, tengo la princesa que siempre quise tener. ¿Y por qué al pie del cañón, Mau? Porque a pesar de todo mis puedo llamarlo mis enfermedades en su momento, porque estoy sano, me declaro sano en el nombre de Dios, la que siempre ha estado ahí ha sido ella, día tras noche, en un hospital, en una silla, verla a usted a una madre a la par suya de una cama, tal vez que uno está despierto y ella está dormida, que me duele tal cosa, todo lo que ha pasado siempre ha estado ella. Y para mí, mamá, para mí, la mamá, o sea, y no solo ella, todas, pero especialmente mi mamá es lo más grande que Dios me ha podido prestar en esta vida. Muy bien. ¿Tu papá por qué es un hombre renovado? Porque es un hombre renovado, porque hace muchos años, mi papá no vivía con nosotros. Mi papá hace aproximadamente más de 8 años, mis papás se divorciaron. Y por ahí vinieron los problemas de matrimonio, ¿verdad? Tal vez de alcoholismo. Y puedo decir que hoy en día mi papá regresó a la casa después de 10 años, de divorciados. ¿Por qué? No se sabe, solo Dios puso una prueba, tal vez posible en mi camino o en mi vida. Y a pesar de ello, mi papá llegó a mi casa y él dijo, no quise perder a ese hijo y estoy dispuesto a cambiar. Y puedo decirlo que mi papá dejó el fumado, dejó su alcoholismo, y tal vez no por un hijo, sino porque yo le he dicho al papi, eso se llama amor propio, amarse uno mismo. Y cuando, Dima, siempre se lo digo así, yo siempre le digo a él y se lo digo a mis papás y a mis hermanos y a todo el mundo, cuando usted dobla rodillas en su habitación solo, Dios te escucha. Uno quiere que sea ya, pero no es ya, es en el tiempo de Dios, y mi papá es un hombre renovado. Muy bien. Vamos a ir a pautas comerciales, Juanca. A ustedes en casa, quédense con nosotros porque este testimonio está iniciando. Hoy vamos, yo no sé, creo que tal vez a derramar lágrimas, pero creo que a mucha gente en casa va a impactar y va a tocar el corazón lo que Juan Carlos tiene por decirnos en los siguientes segmentos. Quédense con nosotros en De Grecia para Occidente. Tractores Luis Vargas. Venta de tractores agrícolas usados de las mejores marcas. John Deere, New Holland, SAM, entre muchas otras. Somos los mejores a nivel nacional. 300 metros este del cruce de Cooperativa Victoria, camino a San Miguel. Tractores Luis Vargas. Dos generaciones a su servicio. Sprinters, haga de su evento el mejor. Catering Service y eventos especiales. Llegamos a todo el país. Compruebe nuestra excelente calidad y servicio, los mejores platillos y el mejor servicio. Sprinters, haga de su evento el mejor. 2458-1174. Compruebe también nuestra calidad en www.sprinters.co.cr. Sprinters, Catering Service y eventos especiales. Productos Rico Rico, el sabor más rico. Hacienda Los Trapiches, en Santa Gertrudis, sur de Grecia. Cuenta con espacios recreativos para toda la familia. Además, los domingos les ofrecemos almuerzo tipo buffet y también disfrute de una demostración en vivo de nuestro trapiche tradicional.
y vea en persona su funcionamiento disfrutando de las tradicionales melcochas. Hacienda Los Trapiches, en Santa Gertrudis, sur de Grecia. Gracias por seguir con nosotros acá en De Grecia para Occidente, hoy con Juan Carlos González. Juanca, gracias por seguir con nosotros. Fuera de cámaras, nos divertimos muchas veces, mucho. Ahora vamos a pasar la etapa tal vez más difícil, o cuando empezaron las dificultades a nivel de salud con Juan Carlos. Hábleme un poquito de su experiencia en el hogar de ancianos, Juan Carlos, y de ahí tal vez empezamos con el testimonio. ¿Te parece? Perfectísimo. Muy bien. Mau, cuando yo entré al hogar de ancianos, parece raro o no, pero antes de eso no encontraba trabajo. No encontraba trabajo y mandaba currículo y en ningún lado me llamaba. Y llegó la persona que realmente usted tiene que escuchar siempre. Llegó la madre y me dice, papi, en el hogar de ancianos está ocupando un chofer. Y yo le dije, no, yo ahí no voy a ir. Entonces, igual, ella me dijo, papi, vaya. Yo siempre he sido de escuchar, por supuesto, el consejo de una madre, ¿verdad? Y yo lo mandé, y yo le comento a la gente, yo lo mandé por chofer, ahí decía para chofer. Y cuando me llamaron y me dijeron, Juan Carlos, ¿querés venir? Y yo dije, o sea, sí, pero voy de chofer. Y aún así, creo que me puse espeso, o sea, me puse que no, que el día siguiente no iba a entrar, porque era un sábado, cuando se manejaba taxi, y era muy bueno, que entraba el otro día tampoco. Bueno, resulta que entré, y yo dije, bueno, ¿a bañar adultos mayores? Jamás, jamás. Pero ahí es cuando usted dice, o sea, ahí es cuando Dios le dice a usted, papito, uno propone y Dios dispone. Aquí mando yo y no usted. Mau, y lo comento así, entré un domingo a las 6 de la mañana, y si le digo que a las 2 de la tarde no me quería venir, me lo cree. Ese día no me quería venir. Quedé enamorado y de ahí yo digo que el Señor me dio mi vocación, que es amar al prójimo, por supuesto, y amar al adulto mayor, por supuesto. Qué bonito, Juan. Ahora, cuéntenos un poquito del momento en que te colapsa un pulmón, de la nada fue. Correcto. ¿Nunca te sentiste mal anteriormente a eso? ¿No hubieron síntomas? Nada. No, resulta que un día común y corriente me levanté como con un dolor en el pecho. Me levanté y me fui a trabajar. Entró un dolor en el pecho cuando eso, estaba haciendo la prueba en un negocio. Resulta que el tercer día, ya cuando empezaba a ganar, porque hacía los 2 días de prueba, el tercer día empecé a ganar y me empezó un dolor en el pecho. Llegó la jefe y me tocó la mano y me dice, Juan Carlos, ¿usted está frío? Le digo, no tengo nada. Y resulta que ella me dijo, bueno, anda, tomate la presión y venís. Y de verdad que salí y yo quedo ahí 5 pasos y resulta que no podía respirar. No podía respirar, me dolía el pecho. Entonces, dije, adivine qué hice. Como todo hijo, adivine qué es lo primero que uno hace. Pues llamé a mi madre, no podía hablar. Tenía una voz quebrantada porque no podía respirar. Me considero que nosotros, la familia, nos conoce mucha gente en Grecia. Y mi mamá me dijo, lléguese detrás del hospital a la farmacia. A miles costos llegué, ¿cómo no sé? Con un pulmón colapsado lograste llegar. Sí, porque yo llegué caminando, digamos, y yo lo único que deseaba era ver a alguien conocido que me ayudara a caminar, o sea, y no había nadie. Cuando llegué al puro centro de la iglesia, yo llegué y me persiné y llegué a la esquina. Y cuando yo llegué a la esquina, me agarré de las barandas y vi a mi madre. Puedo decir que me fue lo que me dio fuerzas para llegar a los otros 100 metros. Ahí llegué y llegamos y me tomaron la presión y tenía la presión bien. Me mandaron para la clínica 3-7, la frente de la Eulogia Ruiz. Y resulta de que me dice la doctora, no, está bien, acuéstese. Y cuando ella dijo acuéstese, Juan Carlos no se pudo acostar porque la respiración no le daba. Y ahí sí estaba más con falta de aire. Y cuando me fui en un taxi, cuando llegué al hospital, no, o sea, le comento que tenía mucho dolor, sí. El dolor se me iba y llegaba. Y resulta de que al momento me mandaron unas placas y me pusieron tramal para el dolor. Y al rato llegó un doctor y dice, Juan Carlos González. Le digo, sí señor, soy yo. Y estaba sentado así, me montaron en una silla de ruedas. Y mao, lo único que le puedo decir es que mi mamá se la llevaron por allá, a mí me agarraron de la silla de ruedas. Y cuando yo me di cuenta estaba en shock. Me quitaron la ropa, me quitaron todo, no sabía qué estaba pasando. Y me pusieron sueros, parecía una computadora, le digo ya a la gente, está conectada a cables, y yo decía, ¿qué está pasando?
y nadie me quiso decir nada. Mi mamá entró 3 veces. La tercera vez que mi mamá entró, no la dejaron entrar más porque llorábamos mucho y se me subía la presión. Entonces, y aparte, tuve que esperar 40 minutos para que llegara el especialista. ¿Qué edad para tenías, que me Juan pudiera operar. Carlos? 19 años. Cuando te colapsó el primer pulmón. El primer pulmón. Bien. Y ahí me hicieron el procedimiento y resultó que tenía un pulmón colapsado. Y ese diagnóstico, la gente, o sea, ningún especialista, doctor, supo decirte de cómo pasa eso. Sí, me preguntaron que si alguna vez había fumado, que si algún golpe muy fuerte, que si el día anterior había jugado fútbol, o qué sé yo, algún golpe muy fuerte, en bicicleta. Le digo, no, doctor, nada, nada, o sea, no, yo ayer andaba trabajando, me levanté, y me dice, Juan Carlos, pero es que usted fuma o algo así. Le digo, no, nada. Y ya, y haciendo estudios y todo, dicen que probablemente por mi desarrollo, por ser flaquito, por ser alto, prácticamente, genéticamente, pues sí. Por genética. Sí. Muy bien. ¿Logras superar eso? ¿Qué aprendiste en ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Afortunado a sobrevivir? Fue, puedo decir que la primera prueba que pasé, tan joven sí, pero no me canso de decirlo. Todo lo que he pasado ha sido para bendición de mi hogar, de mi familia. Porque a pesar de que no entendía, porque Mau, en ese momento, hubo un momento donde le pedí a Dios que me descansara, le pedí a Dios que me descansara, porque era mucho el dolor, conectado a una máquina, donde llegó un punto donde le dije a mi madre, ¿usted me ama? Me dijo, sí. Y yo, si usted me ama, desconécteme esa máquina, porque no aguanto el dolor. Y mi madre dijo, papi, lo amo, pero no puedo. Y yo le dije, mami, si usted me ama, desconéctela. Mi mamá la desconectó, por el dolor que estaba pasando. Mau, y le comento así, 2 meses después de 9 años, 10 años de divorciado mis papás, mi papá volvió y regresó a la casa, porque él se dio cuenta y él dijo, yo no quiero perder a un hijo después de 10 años de estar ausente en el hogar. Y él vio que su hijo prácticamente estaba delicado, y después de 2 meses de que me colapsó el pulmón por primera vez, mi papá regresó a la casa después de 10 años de divorciados. Qué increíble, qué increíble. Y lo más increíble es que tu mamá sí estuviera en esa disposición, lo aceptara y que ese amor renovara, ¿verdad? Para mucha gente eso hoy día es imposible. Y vemos que lo es, que puede ser. Ahora, Juanca, ¿te logras recuperar a miles costos? Vienen otra serie de momentos difíciles. Coméntanos al respecto, por favor. Bueno, después de ahí, vamos, mi papá regresó a la casa, gracias a Dios. La familia se empezó a restaurar, gracias a Dios. Mi papá empezó, él quiso cambiar, él quiso buscar ayuda en su momento por su alcoholismo, ¿verdad? Después de ahí, le saqué un técnico en asistente pacientes para adulto mayor, lo saqué en el INA. Resulta así, Mau, también, de la nada, después de exactamente hace 2 años. Igual, me levanté como un día normal y resulta de que me agarró un dolor en el pecho también. Me acuerdo que estaba comiéndome un pedazo de pan. En eso entró mi hermano y me dice, ¿qué le pasa? Y le digo, me duele el pecho. En eso me dice, alístese porque yo me lo llevo para el hospital. En eso pasó un vecino y me llevó al hospital y todo, me hicieron placas y todo. Y resulta que parecía como una contractura muscular. Me mandaron placas. En eso llegó mi mamá y le dijo a un amigo, un doctor, le dice, ahí tengo el flaquito, el hijo mío, por favor ayúdeme. Entonces me mandó las placas. Mau, y si le digo que casi que volví a vivir la misma novela, me lo cree. ¿Te colapsa el otro pulmón? Me colapsa el mismo pulmón. ¿El mismo? El mismo pulmón. Ahí dije, igual, me considero muy joven. Y ahí donde yo decía, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque la primera vez el doctor me dijo, Juanca, o sea, es un milagro de Dios. Porque hay gente que no llega a un hospital. ¿Por qué? Porque no tiene respiración, no tiene aire. Correcto. Porque el pulmón colapsa. Y usted, gracias a Dios, llegó y él me dijo, ¿te puede pasar? Hay gente que vuelve, hay gente que no, hay gente que se muere, como usted llegó la primera vez, pero no se murió. Y me pasó. Aún así estaba sacando el técnico en asistente pacientes, me colapsó el pulmón. Creía que lo iba a dejar porque no podía, con tanta materia, con tantos folletos. Y aún así me esforcé, salí del hospital, me puse a estudiar. Y gracias a Dios pude superar tanto la prueba del pulmón. Y pude graduarme como asistente pacientes para adulto mayor. Qué increíble. Y pasé la prueba del pulmón y me operaron. Esta vez sí me operaron en el hospital de la abuela. Qué increíble. Bendito Dios. Ya por ahí tu relación con Dios venía puliéndose. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo inicia esa relación con Dios, Juanca? El otro día fui muy, fuera de cámaras, el otro día fui muy
o sea, te enfaticé mucho eso, porque cuando uno vive momentos difíciles, tan difíciles, si no tiene una relación con Dios, todo va a ser 3 veces más difícil. Con Dios es llevadero. Por supuesto. Ajá. Cuéntame de tu relación con Dios. A mis 18 años, bueno, a mis 17 años, vi que un primo hizo una jornada de vida cristiana y yo entré a la iglesia y yo decía, wow, esto es hermoso, esto es hermoso. Y yo dije, cuando yo la quiero hacer, y me dijeron, no, solo para mayores de edad. Yo deseaba cumplir mis 18, pero no deseaba cumplir mis 18 para andar luciendo mi cédula, para andar en, ahí en bares o así, no. Sino desear cumplir mis 18 para poder hacer esa jornada. Y a mis 18 años hice la jornada ya cristiana y tuve un encuentro con el Señor y puedo decir que ahí me enamoré del Señor. A mis 18 años. Muy bien. Qué bonito. Ahora, Juanca, para mí es importante también que le digas a la gente en qué te ha ayudado. Por ejemplo, en esos dos momentos difíciles, que colapsa un pulmón y que eres un milagro, ya desde ese momento eras un milagro. Uh-huh. ¿En qué te ha ayudado esa relación con Dios? Yo creo que no solo a mí, Mau, no solo a mí, a cualquier persona que nos está viendo. Dios, muchas veces lo usamos como un 911. Dios es un Dios de 911 para mucha gente. Dios es un Dios de, hey, Dios, por favor, ayúdeme, no tengo trabajo. Y cuando usted tiene trabajo, se olvidó de Dios. Uh-huh. Cuando usted tiene una enfermedad, usted busca de Dios, pero cuando pasó la enfermedad, ¿dónde queda Dios? Y ahí es donde yo le digo a la gente, pues no ha sido fácil, Mau, no ha sido fácil, mentira. Si yo le digo a usted, digamos, que esto ha sido súper fácil y que carga yo, no, porque aquí el carga solo es Él. Él es el único que me da las fuerzas. Pero no es fácil, pero es más llevadero. Con Dios sí se puede y con Dios todo se puede. Bien, Juan, qué bueno. Sí. Cuéntame, o sigamos la parte de tu vida. ¿Logras pasar lo de el pulmón 2 veces, sobrevives? ¿Sigues trabajando con ancianos? Luego das un paso, ¿cierto o no? Que fuiste al hospital, lograste un trabajo en el hospital. Háblanos un poquito. Sí, yo le cuento a la gente, digamos, cuando voy a compartir mi testimonio a las iglesias o donde me inviten, y resulta que yo le digo a la gente que esto, mucha gente me dice, Juanca, parece una novela. Le digo, pero no es una novela. ¿Por qué? Porque la primera vez que me colapsó el pulmón, 2 meses después, mi papá decidió regresar al hogar. 2 meses después. Me colapsa la segunda vez el pulmón y me operaron, y más 2 meses después me llamaron del hospital de Grecia. 2 meses después, igual, es 2 meses después me llamaron, Juan Carlos, porque yo había mandado el currículum. ¿Querés venir a trabajar al hospital? Por supuesto. Entonces decidí hablar con don Fran, el administrador del hogar, y le comenté, y él me dijo, Juan Carlos, es una buena opción, puedes crecer ahí, tenés toda la vocación, nosotros no te podemos amarrar ni hacer nada, pero allá vas a crecer y vas a querer y anhelar lo que usted sueña, ser médico. Y en verdad, renuncié en el hogar, empecé a trabajar para el hospital, y en el hospital trabajando y todo, iba a terminar el estudio y me pude graduar, aún así estando en el hospital, porque tenía que trasladarme al hospital, tal vez entraba a las 6, salía a las 2, me iba para el hogar a estudiar y salía a 8, 9 de la noche y así era. Ese era tu ritmo de vida. Ese era el Estabas ritmo. Recuperando tiempo perdido, tal vez, Juanca. Sí. Era un ritmo de vida que no jugando. Puliéndome, por así decirlo. Correcto. De ahí surge tu vocación. Quieres ser médico, si Dios quiere. Si Dios me lo permite. Uh-huh. También quieres ser papá. Por supuesto. Esposo. Uf, qué anhelo tener una familia, poder casarse y, por supuesto, tener hijos. Creo que ese es el sueño mío. Después de ahí, ¿vino lo del accidente o hubo algo más, Juan Carlos? No, después de ahí... Ya fue lo del accidente. Sí, sucedió lo del accidente. Aquí vamos a hacer un espacio, vamos a ir a pautas comerciales, porque ya por aquí yo creo que mucha gente ha aprendido mucho de tu vida. Yo desde el día que me enteré de usted, del evento que le hicieron un montón de amigos... Una sonrisa por Juanca. Ajá, una sonrisa por Juanca. Ese evento fue, apareció en todos lados, me hizo mucha gracia y yo decía, ¿quién es Juan Carlos? Y a mí se me hace conocido. A partir de ahí... Me enteré de usted, Juan Carlos, y vi que no era un asunto de un cáncer terminal, no era un asunto, era algo diferente. Uh-huh. Y hoy, en el siguiente segmento, en De Grecia para Occidente, se van a dar cuenta por qué. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Imprenta Grecia. La mejor calidad con el mejor servicio.
Nos encontramos en Grecia Centro, 100 metros norte de las oficinas del ICE. Teléfono 2494-7420. Imprenta Grecia. Trabajamos para darle una buena impresión. Lugar, con personal atento y mucha capacidad, dese la vuelta hoy mismo y se convencerá. Taquería Los Pira, sabor único, 100% griego. Gracias por seguir con nosotros acá en De Grecia para Occidente, hoy con Juan Carlos González. Juan Carlos, ahora sí, la gente en casa tiene que escuchar a ese hombre joven, ese hijo, ese amigo, esa persona que sufrió un accidente con otros compañeros o compañeras, amigos. Cabe aclarar, ¿verdad?, que salió la nota en que fue un accidente por licor, porque la persona que estaba manejando supuestamente estaba alcoholizada, lo cual no fue cierto, ¿verdad? Apareció, me decías, en La Nación, en Canal 7, en Canal 6. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que es el amarillismo en Costa Rica, pero lo hago, lo recalco, porque lo que Juan Carlos va a contar no tiene nada que ver con un accidente por alcoholismo, ¿de acuerdo? Juan Carlos, ¿son tus cámaras? Podemos conversar tú y yo, pero ya puedes sentirte en confianza, decirle a la gente lo que has venido viviendo. ¿A partir de qué mes? ¿Enero? El 3 de enero, ma. Resulta que el 3 de enero, a mí me encanta la playa, me encanta siempre, no sé, creo que si me pones a escoger entre playa y montaña, escojo playa. Resulta que el pasado 3 de enero me puse en contacto con un amigo de la iglesia, y le dije, vamos a la playa. Me contestó súper tarde. Anteriormente había invitado a una prima, a unos amigos a ir a otro lado. Pues no se dio. Y con él sí, nos fuimos para la playa y pasamos a recoger dos amigas a Atenas. Nos fuimos como tipo sábado 6, 7 de la noche, porque ese día estaba libre. El otro día, el domingo, entraba a trabajar en pediatría. De ahí, si uno supiera qué va a pasar, Mao, creo que muchas veces uno, la gente le dice, uy, Juanca, ¿pero por qué fuiste? O qué sé yo. Yo creo que, de ahí, me considero un hombre sano y divertido, como siempre, y quisiera pasarla bonito, quisiera pasar un rato agradable, diferente, y nos fuimos para la playa, nos fuimos para el puerto, y resulta de que en ese momento la pasamos súper lindo, Mau, súper lindo. Llegamos como a las, que fue 8 de la noche, tal vez, pasaditas. Las dos amigas, mi amigo Dani, súper lindo, o sea, como nunca, selfie, fotos, normal. Y es muy alegre, Juanca, usted es muy alegre, entonces yo imagino que la gente que se salía con usted se iba a divertir como fuera el lugar. Sí, lo que yo digo a la gente es que usted no necesita alcohol para ser feliz, usted no necesita drogas, alcohol para usted poder hacer sonreír a alguien. Usted, correcto, como su forma de ser, su naturalidad, lo que usted lo hace, que la gente te transmita paz, confianza. Y hey, siempre digo, me considero una persona alegre, me considero una persona divertida. Y en su momento, sí, pasamos súper bien, fotos, selfie y súper lindo. Pues resulta de que, Mau, sinceramente, a las, sí, súper bien, a la orilla de la playa, a las 12 en punto, me dijo Lucía, me dice, Juanca, vámonos ya. Entonces yo le dije, está bien, vamos. Entonces resulta de que ella me dijo, es que yo le dije a mis papás que yo tenía que llegar a la 1. Entonces yo le dije, bueno. Entonces hablé con Dani y le comenté, Dani, vamos ya. Pues bien, Dani se estaba comiendo una hamburguesa y una Coca-Cola, un fresco. Y de ahí, en su momento, nos vinimos. Mau, todo súper lindo, íbamos vacilando en el carro. Me acuerdo que llevaba el teléfono acá, en mis piernas. Hicimos un grupo en ese momento en el WhatsApp, entonces íbamos vacilando y todo. Como a los 5 minutos, había un hueco, Mau. Y sarcásticamente, porque yo iba adelante,
Y le dije a Dani, había un hueco ahí, sarcástico. Entonces todo el mundo nos reímos, Mao, y sinceramente... No te acuerdas. Es lo único que me acuerdo. Lo único que me acuerdo fue que había un hueco. Y después de ahí, le puedo decir que Juan Carlos despertó en el hospital Monseñor Sanabria, en Sala de Shock. ¿Podrías contarle a la gente en casa qué fue lo que pasó con tus amigos? En el accidente falleció una muchacha, Lucía Bonici, una modelo, una bailarina, una excelente persona. Muchas veces preguntamos por qué o para qué, Mau, y nosotros no sabemos. No sabemos porque ha sido muy duro. Ha sido muy duro, Mau, saber de que cuando estuve en el México muchas veces me preguntaba, o sea, ¿cómo se murió? Porque no me enteré al día siguiente ni nada, o sea, me enteré al tiempito. Sí, a las horas, digamos, al otro día. Y yo decía, no puede ser posible, jamás. ¿Por qué? Porque hace unas horas estaba conmigo, estaba con nosotros vacilando, fotos. Y entonces es una parte muy difícil de aceptarlo, una parte difícil de usted poder decir, no, o sea, ¿dónde está? O sea, mentira, yo la quiero ver. ¿Cómo están todos? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde están? Y resulta que Lucía murió desnucada. Le ferías una muerte muy, muy fea, digamos, para anunciárselo o decírselo al papá o a la mamá, ¿verdad? Sí. Ahora, Juanca, digamos, a tu amigo, Dani, ese cargo, ese pesar de que él era el que manejaba, ¿verdad? Pero en tu caso, despertaste en el hospital. ¿Podrías narrarnos ahora sí, describir qué fue lo que pasó y qué sentiste y de qué te enteraste? Mau, cuando yo logré ver a Dani, después de todo, obviamente me abrazó y lloramos mucho porque lo quería ver. Creo que eran las personas que quería ver porque pregunté por ellos y me dijeron, él está bien. Cuando yo vi a Dani, él me dijo, Juanquita, porque solo Juanquita me dice, Juanquita, usted estaba muerto en el carro. Juanquita, usted me quedó en los regazos porque el estilo del accidente no fue estilo latigazo, sino yo quedé así. Y yo le quedé a él aquí. Y él me decía, Juanquita, despierte. Juanquita, hábleme. Juanquita. Y dice que ese Juanquita no le hablaba. Ese amigo de años de la iglesia. Él gritaba en el carro y decía, Juanquita, usted no me puede dejar solo. Juanquita, usted tiene que luchar conmigo. Entonces él me empezó a pegar por la cara. Y dice que Juanquita no le contestaba. Ese Juan Carlos, él dijo, Juanca, usted no se puede morir. Si usted ha luchado muchas veces, luche, porfa, porque yo no puedo quedar solo con esto. Dice que después de lo que él dijo, me volvió a pegar por la cara y Juan Carlos le levantó una ceja. ¿Reaccionaste? Yo no me acuerdo, le estoy comentando lo que él me dijo. Uh-huh. Y entonces él dijo, Juanca está vivo. Él se logró bajar por sus propios medios, porque yo quedé prensado en el carro, mao. Yo quedé prensado. Entonces él se bajó y se agarró la cabeza y lo demás. A él lo detuvieron porque habían fallecido. Obviamente después le hicieron la alcoholemia y todo, con medio sangre, y salió negativo, gracias a Dios. Cuando Juan Carlos despertó en el Monseñor Sanabria, nuevamente en sala de shock, Mau, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie porque una persona, me considero alegre, una persona que siempre le ha gustado ayudar al prójimo. La persona que me conoce sabe que siempre he tratado de ayudar al prójimo. Amo al prójimo, uno de los mandamientos más importantes para mí. Mau, cuando yo logré despertar, porque dicen que yo daba gritos, porque yo no me acuerdo nada, ni cuando me sacaron, ni cuando iban en la ambulancia, no. Cuando yo logré despertar, Mau, y hice mover mis piernas, no las pude mover. Entonces fue cuando yo dije, ahora que me repara el destino, ¿dónde queda el sueño de Juan Carlos? ¿Dónde queda ese muchacho que le gusta ayudar al prójimo? ¿Dónde queda esa parte de que el sueño de médico, a pesar de que sabía que no sabía qué estaba pasando, pero sé que no hay obstáculos para nadie? Pero en su momento dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Tal vez le dije al Señor, ¿por qué tantas pruebas a alguien tan joven como yo? Y en su momento no lo entendí, y así transcurrió el tiempo y los días, y aquí estoy. ¿Cuál fue el diagnóstico, Juan Carlos? El diagnóstico fue que Juan Carlos se quebró la columna, la T12, tocando la médula, teniendo lesión medular. Por ende, no podía mover mis piernas. Sin saber, Juan Carlos, mucho qué era lesión medular, porque yo decía, bueno, me operan, me ponen lo que tienen que hacerme y Juan Carlos camina. No.
No, porque no consistían solo en caminar. De hecho, te hicieron firmar, ¿verdad? Me dieron el consentimiento donde llegó el doctor y se presentó. Mi nombre es fulano tal, yo soy el que te voy a operar. Juan Carlos, usted tuvo una lesión así, usted se quebró el hueso, la T12, una lesión muy profunda, hay que operarte de emergencia, usted decide sí o no. Tienes lesión medular, tocaste la médula, por eso no puedes mover tus piernas. Parece que tienes una lesión cervical también, pero como podía mover mis manos, entonces se descartaba, pero ¿por qué? Porque yo hubiera quedado cuadrapléjico, o sea, sin mover nada, porque tuve como una lesión, pero fue como, no fue ruptura, no fue quebradura, sino algo hubo ahí, pero bueno, gracias a Dios. Y él me dijo, Juan Carlos, hey, ustedes sí. Entonces, ¿y cuál era el porcentaje, Juan Carlos, que te daban para poder volver a caminar? Mau, en ese momento, él me trajo el consentimiento y yo le pregunté, doctor, por supuesto, porque más o menos, como trabajo en un hospital y más o menos sé, no mucho, porque no soy médico, le pregunté cuáles son mis pro y cuáles son mis en contra. Y él me dijo, Juan Carlos, una operación es muy delicada, más lo que a usted le pasó. Usted se te puede ir un coágulo al cerebro, vas a quedar inválido, vas a quedar en una silla de ruedas. Se te va a ir un coágulo a los pulmones. Cuando a mí él me habló de los pulmones, por mis acontecimientos anteriores, yo sentí que el mundo se me vino encima por segunda vez, porque yo dije, no, o sea, jamás. Entonces yo le dije, doctor, hagamos una cosa, no me dé diagnóstico. De un 100%, ¿cuánta posibilidad me das? Y me dijo, Juan Carlos, de un 100%, un 90% usted se va a morir. 90% usted va a quedar inválido para el resto de su vida. Ahí fue cuando fue duro, escuchar eso es duro, fue cuando yo creo que escuché la voz del Señor y yo dije, wow, tengo que pensar en lo que realmente tengo que pensar y no escuchar lo que, es cierto, es un médico, es profesional, pero tengo que escuchar la voz de quien realmente tengo que escuchar. Y fue cuando yo dije, ¿por qué si Juan Carlos ha superado la separación de sus padres? ¿Por qué si Juan Carlos superó una vez lo de pulmón, la segunda vez de pulmón? ¿Por qué si Juan Carlos salió de este accidente? Yo dije, el Señor no quiere que yo sufra, jamás ni nunca. Entonces fue cuando yo dije, deme, yo lo firmo el consentimiento. En ese momento, Mao, lo que yo le digo a la gente fue que yo vi el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Mucha gente me dice, ¿cómo es el rostro de Dios? No sé cómo es el rostro de Dios. Lo que sí le puedo decir es que a Juan Carlos le dio paz y Juan Carlos pudo firmar el documento. A ver, mucha gente en casa saben que normalmente yo no transmito muchos testimonios, ni suelo llorar en las entrevistas. Lo que pasa es que lo de Juan Carlos, yo me pongo en el lugar de Juan Carlos. Ya yo he tenido amigas jóvenes que han muerto y tienen un bebé. Yo ahora soy mamá, entonces yo me pongo en el lugar de las personas que son padres o madres y tienen hijos o tenemos hijos y que nosotros enfermemos, ¿verdad? Dejarlos a ellos, número uno. Y en el caso contrario, tener un hijo enfermo, para uno es desgarrador, ¿verdad? Yo trato de verte como tal vez, ¿verdad? Vivirlo yo, o verlo como tal vez lo vio tu mamá en ese momento, que ahorita vamos a escuchar unas palabras de ella. Juanca, logras firmar, y al día de hoy has hecho y has logrado cosas increíbles. Y has documentado, ¿verdad? Cada paso que has logrado dar. Cada paso tal vez no en físico, ¿verdad? Pero ha sido por etapas. Y ha sido, o sea, venciendo ese diagnóstico, ¿verdad? Háblame un poquito, porque has tenido logros importantes. El otro día no, yo creo que hoy en la mañana yo publiqué que tenía un amigo que no podía caminar, pero da pasos de gigante. Y ese eres tú, Juan Carlos. Muchas gracias, mamá. Cuéntanos un poquito, después de eso, ¿qué ha pasado? Después de eso, pues, al siguiente día, pues, paso la recuperación en el Hospital México, súper doloroso, no lo voy a mentir, lloré mucho, lloré porque la gente puede preguntarse, uy, o sea, no, o sea, soy humano, soy de carne y hueso, en el Hospital México lloré con mi familia, cuando vi a mi hermano, cuando vi a mi familia, cuando vi a mi madre, casi que todos los días lloré. Porque no hay que, yo lloré mucho, pero cuando más lloré fue cuando quizás que 6 días antes, tal vez de que me dieran la salida en el Hospital México, se me acercó el doctor y me dijo, Juan Carlos, en usted no ponemos nada porque usted no puede caminar, en usted no hay esperanza de caminar, en usted su lesión fue muy completa
y como médico no te doy esperanza de caminar. Mau, es algo muy duro porque mucha gente me dice, Juanca, es que tal vez si usted hubiera nacido así, no, aunque usted nazca así, la gente cree que porque usted está en una silla de ruedas y de que usted nació es fácil, no, todo es duro. Pero yo preguntaba, ¿dónde quedan mis sueños? ¿Dónde queda ese hijo que quería esto? ¿Dónde queda ese Juan Carlos que iba a mejenguear con mis amigos? Y todo eso que usted se puede imaginar, yo lo pensé. Y yo dije, Dey, ¿ahora qué va a pasar de mí? El resto de mi vida tal vez en una silla de ruedas. Tal vez lo duro no es estar ahí, porque yo estoy ahorita en una silla de ruedas y soy el hombre más feliz de este mundo. Sino lo duro es pasar y dar ese siguiente paso, porque como nunca lo he estado, para mí fue muy duro, muy, muy duro. Lloré mucho, lloré increíble. No le quise contestar a nadie. Mis amigos me llamaban y no les dije, por favor respeten porque no quiero. Me dieron la salida unos días antes de febrero. El primero de febrero entré al CENARE, Centro Nacional de Rehabilitación. Empecé terapias durísimas, durísimas, durísimas. Tanto que me tocaban los pies y casi que lloraba. En el CENARE aproximadamente te dejan un mes y mucho una semana. Y resulta de que Juan Carlos lo dejaron dos meses internado en el hospital, en el CENARE, perdón. Y lo que yo le estoy hablando y lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Dos meses después, un 4 de marzo, Juan Carlos se pudo poner de pie en unas barras, ¿no? Y poder dar sus primeros pasos. Unos pasos, como usted dice, tal vez chiquiticos, tal vez mal dados, pero pasos enormes. Pasos donde sabía que lo iba a lograr, porque yo sabía. Sabía desde que firmé ese documento, sabía que Juan Carlos lo va a lograr y lo iba a lograr. No porque soy carga, no, porque tengo un Dios todopoderoso y porque tengo a alguien que siempre ha estado conmigo y que siempre me ha dicho, confía en mí nada más. Y eso es lo que he hecho, lo he hecho. Y dos meses después de una operación, yo lo puse en el Face y lo digo, dos meses después, el guerrero se levantó. Qué increíble, Juan Carlos, qué increíble. Bendito sea Dios y bendito sea Dios por ti, de verdad. Hace unos días vi una película en la que participa Eugenio Derbez. Se llama Milagro del Cielo. Hermoso, no sé si la has visto. Hermoso. La recomendamos. La cosa es que... Lloré mucho en el cine. ¿Lloraste mucho? Sí. La cosa es que en tu caso yo lo veo así. Y yo estoy segura que hay mucha gente orando por ti. Además de tu familia, tu mamá, ¿verdad? Hay mucha gente orando por ti en este momento. A la gente en casa, ¿qué les puedes decir? Porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay papás, ¿verdad? Mamás que están atravesando momentos difíciles, que el esposo o la esposa se fue, que, ¿verdad?, que el arroz y los frijoles para los hijos y que no hay trabajo. Hay personas que piensan, de verdad, que están en condiciones muy difíciles. Y lo que tú demuestras hoy es que todo es posible. Por supuesto. Y que Dios hace milagros en cada uno de nosotros diariamente. Dice que todo es posible para todo es posible para aquel que crea. Y es bonito, mamá, porque después del acontecimiento, di mucha gente en el Face, me escribe, tal vez por mis videos o no sé. Y yo le digo a la gente, digamos, yo en su momento le dije al Señor, Señor, cuando yo voy a dar testimonio, cuando yo voy a hablar, yo soy un Moisés, porque tal vez Moisés no sabía para dónde iba. O eso, Jesús lo mandó, pero él le dijo, Señor, ¿qué voy a decir? O sea, no importa lo que usted vaya a decir, porque yo voy a estar ahí con usted. Entonces, eso mismo me dijo Jesús a mí, no se preocupe porque yo voy a estar ahí. Resulta muy bonito que mucha gente me escribe, Mau, todos cargamos con una cruz, todos. Usted carga con su cruz, tal vez más grande que la mía, más chiquitica que la mía. Tal vez en casa hay gente que tal vez tiene una cruz más pesada, llamémosle un cáncer, llamémosle una enfermedad, tal vez su hijo está enfermo, tal vez económicamente, todos. ¿Cuál es la diferencia? Que mucha gente me dice, Juanca, ¿por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué? Me pasó una vez, Juanca, una muchacha que me escribió y hablando con ella, me dijo, Juanca, es que mi pequeña me violaron. ¿Y por qué si usted habla de un Dios, por qué el Dios ahí no estuvo conmigo? Entonces yo le hubiera dicho, entonces ¿por qué yo tuve el accidente? Tal vez ahí Dios no estaba conmigo. Y yo le digo a la gente en casa hoy, tal vez donde usted está, tal vez su problema que usted está llevando, tal vez usted dice, Dios no está ahí, pero lo que usted no sabe es que detrás suyo está el Señor. Lo que usted no sabe es que donde usted está, está el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una prueba, cuando usted pasa por una enfermedad,
llámele que usted no tenga trabajo, no es porque Dios no lo escucha, al revés. Me he dado cuenta que cuando usted tiene una prueba, cuando el Señor a usted está pasando lo que está pasando, es porque sos un escogido de Dios, porque Dios te eligió a ti. Y yo digo, soy un elegido. Suena raro estar en una silla de ruedas y que vos me digas, Juanca, yo no quiero entonces ser elegido de Dios, estar en una silla. Esa es la diferencia, Mau, que no cualquiera puede estar en una silla de ruedas. Es un privilegio. Para mí es un privilegio estar en una silla de ruedas, de poder estar contando con ustedes con ese testimonio y con la participación de ustedes por acá. Qué increíble, Juan Carlos. Muchas gracias por esa entrevista. No está terminando la entrevista, pero yo te estoy agradeciendo mucho ese testimonio. Esa actitud ante la vida, Juan Carlos. Muchas gracias. Con todos. Porque ese positivismo, esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante, yo creo que es lo que ha hecho que des esos pasos de gigante de los que te digo. Vamos a escuchar también a continuación, en el segmento que viene, a tu hermano, Fabián. Fabián González. Fabián González. ¿Y a tu mamá? Elisa María González. Elisa María González. Vamos a escucharlos a ellos, nos van a dar unas palabritas y ya casi regresamos. Esto es De Grecia para Occidente, hoy con Juan Carlos González. Clínica Helénica. Somos la mejor clínica de especialidades médicas de la zona. Contamos con gran variedad de especialistas. Somos una clínica y un cuerpo médico comprometido con la experiencia, al servicio integral de nuestros pacientes. Clínica Helénica, la mejor clínica de especialidades médicas de la zona. Cerrajería Grecia, más de 20 años a su servicio. Visítenos. Tienda Raúl Vega, tienda por departamentos. Estamos ubicados 50 metros oeste del estadio Alan Villoni, en Grecia. Contamos con más de 25 años enseñando ballet, principiantes, intermedios y avanzados. Maestra Rosario Morales, bailarina por casi 30 años, aceptada en el programa de RAF, Academia de Ballet Danse des Étoiles. Buenas, buenas, mi gente. Hago este video porque mucha gente me pregunta, Juanca, ¿cómo estás? Queremos ir a visitarlo y tal vez por acá y las visitas y todo es un poco complicado. Pero aparte de hacer ese video para que se enteren de tal vez cómo estoy, quiero hacerles saber de que me encuentro súper motivado, súper contento. Y no solo contento, sino muy bendecido. En realidad siempre lo he estado. Siempre he sido ese guerrero de Dios, siempre he sido esa persona que lucha por su vida, porque tengo Dios en mi corazón. Y hoy les quiero enseñar un video, pero no un video cualquiera. No un video mundano, no un video de esos que tal vez lo van a compartir un montón de veces. Sino les quiero hacer saber a esas personas que tal vez no creen en Dios o que dicen Dios no existe. Yo hoy, Juan Carlos González, les dice Dios sí existe. Dios sí existe y el tiempo de los milagros no ha terminado. El tiempo de los milagros no ha terminado. Dicen que para el que cree todo es posible y lo que usted pide bajo del cielo en oración baja en bendición. Y hoy por hoy yo les doy las gracias a cada uno de ustedes, a esas personas que han orado por mí, que han estado pendientes. Y hoy yo les digo, o sea, todas esas oraciones, todas esas cadenas de oración que han hecho por mi persona, yo se las devuelvo en abundancia. Y hoy les quiero enseñar simplemente
un paso, porque esto es un paso nada más de lo mucho que falta, pero no importa, no importa lo que venga y el tiempo que falte, el tiempo de Dios. Y así se los digo, o sea, gracias por cada oración, por estar pendiente de mi persona, y les quiero enseñar parte de mi proceso, pero en realidad les quiero decir algo, o sea, que para Dios no hay nada imposible, que para lo que un médico o para la medicina es imposible, para Dios no hay nada imposible. Mi gente, espero que estén bien, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y les voy a mostrar una parte del milagro de que ya Dios empezó a hacer desde el hecho que me sacara vivo de ese accidente. Bendiciones, gente. Y todavía hay gente que dice que no cree en Dios. Mi gente, Dios existe. Yo recibí la noticia muy tranquila, pidiéndole al Señor mucha sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo que me diera fuerzas, porque de momento yo no me desesperé, traté de mantener la calma y le dije al Señor que me diera mucha fortaleza, porque yo sabía que me venía un dolor muy duro, una prueba muy grande, pero con la ayuda del Señor yo sabía que lo iba a salir adelante. Y primero Dios, estoy un poco tranquila, porque el Señor sabe a quién de verdad le pone las cargas, porque Él no le pone cargas a quien no las puede llevar. Pero como madre, le doy gracias al Señor por esta prueba que estoy pasando, porque las pruebas agarradas de Cristo y mamita María salimos adelante, porque Él sabe que en realidad quizás yo tenía la fortaleza para continuar con esta prueba, porque no es la primera prueba que el Señor me da con Juanca, ya está la segunda. Y las que el Señor me dará, pues agarrado a Jesús y mamita María salimos adelante. Y muy tranquila, cada día agarrándome más del Señor y pidiéndole cada día que me dé esa fortaleza para ser buena madre, buena esposa y buena cristiana con la humanidad. ¿Qué he aprendido? Muchísimo. Cuando Él salió de cenar y yo vi que Él daba los primeros pasos, simplemente la alegría no la puedo expresar. Después de ahí digo yo, no lo voy a soltar y nunca lo he hecho. Pero me refiero a que siempre en las buenas y en las malas, aún más voy a estar con Él. Porque en mi mente digo yo, si Él quiere algo, voy a hacer lo imposible para que Él lo tenga. Yo sé que lo que Él siente y lo que yo le transmito a Él es lo mismo. Él sabe de lo que le hablo. Pero de lo que me ha transmitido y lo que siento es muchísimo. Después de ahí, del famoso dicho del guerrero de Dios, la publicación que puse fue valiente y guerrero. Póngale la firma, él es un ángel de Dios. Y más que eso, yo siempre, en la mayoría de las publicaciones pongo, él no es mi hermano, ni es mi amigo, él es mi padre. Él sabe de lo que le hablo. Sin duda, cada día que me levanto y lo veo a él y lo escucho, es el suspiro a seguir adelante, porque sin duda sin él yo no sería nada. Después de la operación me pasaron muchas cosas en la mente. Él me dijo unas palabras que me quedaron muy muy grabadas. Me pensé, si él ocupara algo, un ejemplo, si él le hiciera falta cierta parte del cuerpo, sin duda sería el primero en que yo me pongo. Porque si yo no me, lo que puedo decir es que se merecen mejor vivir que uno. Simplemente por lo que ha pasado, no es cualquiera que lo pasa. Y esa experiencia y todo lo que hemos vivido es muy duro, pero me ha dado la fuerza de seguir adelante con mi familia. La verdad que de ahí no hay palabras. Él es mi todo, la familia. Cada día yo veo, hay veces, y como todo joven, me puedo portar y mal, me rinche, pero yo me acuerdo y me cambia completamente, y es donde yo, a mí me impulsa a seguir día a día, a cumplir los sueños y seguir luchando por ellos. Porque la verdad, lo digo, daría mi vida por él y por mi familia. Y lucharé y espero hacerlo mejor cada día.
tramo universal de San Martín, de Don Rubén González, todo en frutas, verduras, hortalizas y mucho más. Servicio a domicilio, ensalada de frutas, jugos y lo que usted necesite lo encontrará en tramo universal de San Martín, de Don Rubén González. Teléfono 2444-6462. Consultorio Ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Ofrecemos los servicios de ginecología, énfasis en equipo de ultrasonido 4D, HD Live. Hacemos colposcopía y tenemos amplia experiencia. Puede llamarnos al 2444-0114. Estamos ubicados 50 metros este de Palí, edificio Veraca, segundo piso. Consultorio Ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Griegos de corazón. Carnicería González, especialidades en chicharrones, costilla de cerdo adobada. Búsquenos en Facebook como Carnicería González. Nuestro horario es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos todo tipo de pollo, cerdo, res y pescado, variedad en embutidos y quesos. Será un gusto atenderle. Panadería Grecia. Estamos ubicados 125 metros norte de las oficinas de Lice, en Grecia. Les ofrecemos el mejor pan de la región. Panadería Grecia. Repuestos Freud, 100 metros al sur de Palí. Repuestos para todo tipo de vehículo. Le mejoramos su cotización. Servicio express a todo el país. Estamos para servirle. Repuestos Freud. Teléfono 2495-0003. Abierto los domingos de 8 a 11 y 30 de la mañana. La Casa de los Quesos y Embutidos. Llámenos al 2444-8473 o al 6265-0352. Todo en quesos y embutidos. Variedad en productos para sodas y restaurantes. Búsquenos en Facebook como Tramos Don Eduardo. Estamos para servirle. Ofrecemos servicio express. Con nosotros en De Grecia para Occidente. Gracias a Juan Carlos por habernos acompañado. A usted en casa, que Dios me lo bendiga muchísimo. Voy a darte este espacio, Juan Carlos, para que cierres el programa. La cámara es tuya. Puedes hablarle a nuestros televidentes. Sí, una de las partes, a pesar de este acontecimiento y lo que ha pasado, fue cuando mi madre recibió la noticia de que su hijo había tenido un accidente. Pero tal vez no fue una llamada como cualquier otra, no fue una llamada de felicitaciones, porque de todo lo que he pasado, siempre hay que rescatar las cosas buenas. Y en su momento, cuando llamaron a mi madre, le dijeron, Elisa, sí, ¿usted es la mamá de Juan Carlos? Y ella dijo, sí. Y mi mamá dijo, ¿qué pasó? Y entonces le dijeron, doña Elisa, su hijo acaba de tener un accidente. Pero no, tal vez uno se pregunta, un accidente normal, no, pero lo que le dijeron a mi santa madre fue que en el accidente habían fallecido y no sabían si era el hijo de Elisa, este servidor Juan Carlos, o otra muchacha, o otra persona. Me quedo con eso. ¿Por qué me quedo con eso? Porque en su momento hasta le pedí perdón a mi mamá. Perdón, ¿por qué? Porque tal vez, aunque andaba como cualquier joven disfrutando sanamente, siempre la madre es la que está ahí. Siempre, a pesar así de que los jóvenes tal vez somos rebeldes, malcriados, muchas veces he visto casos donde hijos que le pegan a su mamá, hijos que no valoran lo que tienen una madre. Y yo, gracias a Dios, la tengo viva y la tengo conmigo y es lo más grande que yo tengo. Y yo le digo a usted en casa hoy, que me está viendo, joven o cualquier persona, valore lo que tiene, valore su familia, valore sus hermanos, porque ver a un hermano llorar, ver a un hermano sufrir por usted o por uno, no es bonito.
y luchar por la familia es lo más grande que le puede dar uno a la familia y por supuesto con la fuerza de Dios. Yo los motivo a seguir adelante. ¿Por qué? Porque si tiene su familia, a pesar de los problemas que usted tenga, se puede salir adelante. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por haber estado hoy con nosotros en De Grecia Próxima.